Acabo de estar las últimas 13 horas en un avión con un coro. Literalmente estuvimos 13 horas adentro de un avión como con 4 personas roncando sin ningún tipo de vergüenza y estaban coordinados. Yo creo que fue ensayado. Bueno, estamos en el aeropuerto en este momento haciendo conexión porque ahora tenemos que tomar otro avión más. O sea, acabamos de estar 3 horas en un avión, nos faltan 5 horas más. Miren con quiénes estoy. Hay una persona acá que vomitó todo el avión, no voy a decir quién es. Bianca me manda un audio antes de ayer diciendo: che, ¿te parece muy mala idea si salgo a bailar? Nosotros salíamos un viernes a las 11 de la mañana, ya quería salir el jueves a la noche. Yo le digo: y mirá, por uno está bueno porque vas a dormir todo el avión, pero por el otro no te zarpes escabeando porque sabemos cómo somos las moscas con la resaca. Bueno, acá está. Vomité como 5 veces. No, entienden que estábamos aterrizando todos en silencio y se escuchaba el de Bianca con la bolsita, porque encima ni siquiera la dejaron ir al baño a vomitar, obviamente, porque estamos aterrizando. Tiene que estar sentada con cinturón. Bueno, vomitándome al lado, yo dije: listo, o sea, escucho un segundo más de este vómito y empiezo a vomitar yo y se arma. Así como hubo un coro de gente roncando, va a haber un coro de gente vomitando. Bueno, cuestión, vinimos de vacaciones. Vamos a estar 3 semanas de vacaciones, así que claramente este es el comienzo de una serie de vlogs en el que o nos matamos como familia o nos unimos como familia o las dos al mismo tiempo. Cuando me despedí de Ramiro me dijo: no te pelees mucho con tu familia. Claro, Ramiro se traumatiza porque con mi familia estamos todo el día puteándonos porque es nuestro lenguaje de amor, entonces él no está acostumbrado. En fin, nada, vamos a buscar un baño para que yo pueda higienizarme. Ella intentando escanear algo y él le mueve el coso para que yo no pueda y él se ríe como un nene. Y lo peor de todo es que esta situación es repetida y él se sigue riendo igual. Bueno, me voy al baño. No, me amo. Me amo haciendo esto exclusivamente para el video. Vamos, la gente entrando diciendo tipo: este es el contenido que hace, tipo, se pisó el pelo. Dame. Esto es demasiado lento. ¿Por qué trajiste un baño de crema al avión? Pero boludo, este creyó que íbamos a la habitación. Yo le estaba diciendo que quería ir al restaurante. Hay un restaurante japonés. Acá va solo para arriba. Ay, Dios, usemos las escaleras que para algo están. No estamos en el piso 4. Desorientado. Ay, Dios. Llegamos al hotel y estamos todos al borde del delirio místico. Basta, por favor. Me estoy haciendo caca encima. Estamos hace 27 horas viajando. Cada minuto le agrego una hora más. Bueno, cuestión nada. No vamos a ni pasar por la habitación. Vamos a ir a cenar y nos tenemos que ir a dormir. Acá son las 19:51. Nos tenemos que ir a dormir porque mañana nos pasan a buscar a las 6 de la mañana, o sea que nos tenemos que despertar a las 5 de la mañana. Para mí es un delirio, déjame que te lo diga. Vamos al G. No, estamos en el G. Estoy toda llena de granos. Y encima, como para si fuera poco, todos los síntomas de estrés que estoy teniendo en este momento, me empezó a doler el útero. Buenísimo. Se les vienen unas vacaciones complicadas, familia. Lo único que es. Bueno, nos dieron una mesa muy elite. Nos vinimos a comer a un restaurante que es comida egipcia. Vamos a ver qué onda, si nos gusta la comida. No soy muy jodida con la comida, así que creo que vamos a estar bien. El problema es que tengo una hermana celíaca y una hermana rompe cojones. Una hermana que rompe demasiado. Entonces nada, tenemos que ver qué onda. Miren todo lo que me agarré. Vamos a probar la comida egipcia por primera vez. ¿Qué opinamos? Yo la verdad que con el hambre que tengo me pueden poner un pedazo de mierda enfrente y yo no voy a tener ningún problema. Voy a probar la albóndiga, que es lo que más me está tentando. El hummus también está muy rico. Aprobadísimo. Bueno, me agarré esto que me dijeron que tiene brownie adentro. Yo literalmente no puedo más con mi vida, pero sería un grave error no probar las cosas dulces. No puedo hacer eso. Ni siquiera sé si voy a volver acá. Bueno, lo voy a probar. A vos te va a encantar esto. Es demasiado chocolatoso para mí, siento. Y después, por último, me agarré, o sea, la segunda y última cosa, me agarré esta bola porque me hace acordar a las bolas de Ramiro. Mentira. Yo tengo una obsesión con las bolas de Ramiro. ¿Sabes qué me gusta hacer con las bolas de Ramiro? Aplastarlas así, agarrarlas y aplastarlas todas. Nadie quería saber. Pero no es una cuestión sexual, es una cuestión de nervios, de quemarse. Y a veces lo lastimo. Recién le mandé foto a Ramiro, mira. Le mandé foto de esto y le puse: encontré el reemplazo de tus bolas. No sé, era un postre. Ay, extraño tus bolas, Ra. Bueno, voy a probar esto. Qué chocolate amargo esto. Tiene mousse adentro. Este también te va a gustar porque tiene mousse. Yo soy medio complicada con las cosas dulces, ¿viste? En un pasillo que parece no tener final, completamente perdidas. Y nos dijeron que la habitación era de 8 números y estas son de 4 números. Papá me dice: ok, la habitación es la 2423-2421, algo así. Y claro, era la habitación de él y la nuestra. Y yo pensé que era una habitación de 8 números. ¡No, qué lindo!
No, es hermoso. No lo puedo creer. ¡Qué belleza! Por favor, préndanse luces. No, 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 no. Y hay batas. Sí, batas ya está. O sea, ya te ganaste mi corazón. No lo puedo creer. ¿Quieren que les haga un room tour? Porque es soñada esta habitación. No lo puedo creer. Les voy a mostrar. Entrás acá y tenés el armario con batas. Muy importante las batas. Y acá tenés el baño. Acá está el baño, que es una belleza. No puedo creer lo lindo que es. Y acá está el inodoro. Y acá la ducha. No, 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 no. Me encanta. Con un banquito. Bueno, este es el baño. Después venís por acá. Bien que estoy intentando meterse a la habitación de los vecinos. Tenés acá todo esto preparado con la cafetera. No, no, muy lindo. Y acá están las dos camas. Y en la que me toca dormir a mí, por supuesto. No, no, a mí no hay nada alrededor. O sea, qué miedo. Como que me abruma lo lindo que es esto. Qué la abrumaba. Muy contenta. Muy buenos días. ¿Cómo están? Me reporto. Son las 6:52 de la mañana. En 8 minutos nos pasan a buscar. Yo me estoy sentando a desayunar con 1 hora y media de sueño. Porque ahora de jet lag no puedo dormir nada. Pero no pasa nada. No pasa nada porque voy a tener oportunidad para dormir cuando me muera. Me agarré waffle con Nutella. Papá tiene puesta una gorra que le robó Ángel de Brito. Literalmente se la robó Ángel de Brito. ¿Cómo se queda ver la gorra robada? La gorra robada de Ángel de Brito. Estábamos en la Breche, Ángel de Brito tenía una mesa y dejó esa gorra ahí. Terminó en nuestras manos, no sé cómo. Vamos, porque ustedes nos ven acá tranquilos y estamos literalmente en una de las maravillas del mundo, ¿me entendés? Y esta mano la muevo así de dura porque se me congeló hace un par de minutos. No tengo más movilidad que esto. ¡Qué intenso está el Ángel! ¡Filmá, boluda! ¿Lo escuchaste, Ángel? ¿Qué dijo? Después de haberle pedido a estas infelices hijas de puta, después de 40 viajes que me hicieron una bitácora de viaje y nunca le hicieron las infelices desgraciadas, lo voy a empezar a hacer yo. Papá, literalmente eres una hija de youtuber que tenés un montón de videos de bitácora. ¿Qué te quejas? Mi problema es que tengo 1 hora y media de sueño. Me gustaría que las condiciones fueran distintas, pero no lo son. Y está bien, ¿o no? Lo que pasó fue esto. Yo ayer me estaba muriendo de frío porque hace mucho frío. Hace mucho más frío del que pensamos que iba a hacer. Porque el problema es que papá nos dijo que acá hacía calor. Y no, hace mucho frío. Cuestión, en la cama de mierda que me tocó a mí, obviamente que había una manta que era lo mismo que un papel. ¿Qué pasa? Mi hermana, al lado, era Kiara, tenía una frazada que podía abrigar más o menos a, no sé, 6 personas. Igual, ya te digo que en un momento me levanté con frío. Bueno, entonces en un momento me estiro para taparme un poquito con la manta. Logro taparme un poquito y Kiara literalmente se da vuelta. Hace y se da vuelta y me saca toda la manta. Toda la manta que yo había logrado conseguir. Así que me seguí muriendo de frío. Y bueno, ahora estoy sin sueño y con neumonía. ¿Qué carajo? Esta es para la hija de puta que en un video me comentó que todos mis videos eran iguales. Toma la concha de tu madre. ¿Querías algo distinto? Vine a una de las maravillas del mundo. ¿Te alcanza esto? Esto está bien. Estamos bien blogueras. Esta familia está re bloguera. Pasa que yo solo prendo la cámara porque la maravilla del mundo es papá con la gorra de Ángel de Brito. Sí. Estamos entrando la pirámide. ¡Ay! La toco. Mamá tiene vértigo. Mamá tiene vértigo. Bob, sos los turistas. Bob, sos Tutankamón. Les cuento un dato. Tutankamón fue emperador diputado. ¿Qué fue Tutankamón? ¿Emperador se dice? Ay, pero también qué bronca. Mira lo que hace papá. Qué bronca me da. ¿Por qué necesidad ponerte tan en borde? Papá, ¿me puedes decir si era emperador o faraón Tutankamón? ¿Faraón? Faraón. Bueno, Tutankamón fue el faraón más joven. Le dieron el cargo a los 9 años. Dale. Yo a los 9 seguía usando pañales. Y nada, el chabón se murió a los 19. Le dieron el cargo a los 9 años. Esta Tutankamón, le dieron el cargo a los 9 años. ¿Y cómo lo dirías vos? A ver, profesor de historia. Quiero que me tapes el morro. Y sí, ¿y qué quieres que haga? Que te ponga una... De ahí yo heredé todos. Se ríe la hija de... Yo solo quiero contar la historia de Tutankamón. ¿Tiraste un pedo? ¿Tiraste un pedo en la cara del señor? El señor de la puerta me sacó el micrófono. Estamos adentro, chicos, estamos adentro de la pirámide, literalmente. O sea, esto es lo más random. No, no, mamá. Se puso la campera en modo aventura. Yo no sé si es importante que yo nombre en este momento que soy claustrofóbica y estoy un poquito encerrada acá. Y de repente me está faltando un poquito el aire. Yo no sé si me están escuchando algo por vértigo. Sí, sí, se vio, ma, se vio. El papelón que hiciste, mira. Me encanta abrazarme a las piernas. Bueno, estoy diciendo como que me está faltando un poquito el aire. No, estoy bien. Si Tutankamón pudo, que tenía 9. Claro, Tutankamón no subió esto. Lo subieron muerto, digamos. No, miren por donde tenemos que subir, amigo. Es buena idea que mamá vaya última igual. Chan, chan, chan. Dale, mami, vos podés. Qué calor que hace. No. Apoyó bien más. Ah, bueno, dejé como la columna vertebral en el camino. No, cada vez me da más claustrofobia. Ay, no, 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 me agarra un ataque de pánico acá. Como que en un momento dije, pará. No puedo estirar la espalda. Encima, Kiara, yo cuanto más traumatizada me pongo, ya más se ríe la hija de puta. No lo voy a pensar. No pasa nada, no pasa nada. Igual puedes mirar los brazos. Igual en un tiro nos dijeron, ay, es re fácil esto. Y no es fácil. No. Chicos, yo me quedo acá. Tú puedes, madre. Eso, ma. Bueno. Acá estamos más tranqui. No puedo creer esto, boludo. Me da mucho miedo. Pero como que es un miedo que está bueno igual. Vamos, porque la mina nos dio 15 minutos. Pobre ilusa, si tan solo supiera que vamos a tardar 3 horas. ¡Posen! ¡Posen!
esto. Yo puedo. Yo puedo. Yo no soy claustrofóbica. Me estiro. Y sigo. Llegamos. De repente ahora tenemos que bajar todo esto. Ay, qué terrible. Y si nos quedamos acá ya fue. Ahí me dio un poco de claustrofobia. No te voy a mentir, a vos no te la voy a caretear, amiga. Me dio un poquito de que me desee. Yo jamás te la caretearía a vos. Yo te lo digo de frente. No, mira, papá, yo estoy en la luma del orto, papá. Arrancamos la bajada. Esto es claramente peor bajarlo porque te vas a la mierda. O sea, si no me agarro, claramente me caigo. No, no, el niño acá viene a todo terreno. La está rompiendo. Yuko, un niño, bien. Venía parado, pendejo. ¿Cuánto mide? No, es italiano. Seguro entendió lo que estaba diciendo. No, no, ¿cómo habrá hecho esto, mamá? Ma, ¿venís bien? Regia, venís. Ah, viene a dar vuelta la Luca. Mira, viene la Luca, la amo. Pará. ¿Mucho mejor dar vuelta? Ah, sí, es mejor, claro. ¿Cómo no se nos ocurrió? Rozo las piedras. No, no. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a hacer un tutorial. Ah, perdón, me olvidé de mostrarles que en realidad estoy acá. ¡Hay agua! Yo no sé si es por las pocas horas que he dormido, pero me siento como con mucha resaca, boludo. Pero no pasa nada, porque estoy en Egipto. Egipto. Yo si me sigo apoyando en las piedras, me tengo que tirar este buzo, amigo. Tengo un pedazo de Egipto conmigo. ¿Vos qué tenés? Yo chupé la pirámide. ¡Bianchada! ¡No chupamos la pirámide, amiga! No chupamos la tumba. No, amiga, la tumba era más difícil. Hacemos. No pasa nada, vamos a encontrar para chupar. Se está estresando la guía. Tiene 5.000 años, nunca vimos algo tan viejo. Literalmente es lo más viejo del mundo. No sé si ustedes me siguen hace bastante, pero nosotros en un video contamos que con Kiara tenemos una tradición. Primero, de que nos gusta cuando vamos a lugares así importantes, tipo icónico, dejar una lámida. Y después tenemos otra tradición que es que si yo chupo algo, ya lo tiene que chupar, sí o sí, lo mismo y viceversa. Todo esto, obviamente, esta tradición se hizo antes del COVID, obviamente. Cosas que chupamos, monumentos en España. Pero yo, por ejemplo, chupé el número de mí, de la habitación de mi hija. Yo chupé la Torre Eiffel. Ahí arrancó todo. Ah, ponete la gorra de Ángel de Brito. Pa, sí, la gorra de Ángel de Brito. No te reconozco. ¿Qué hace Ángel? De Brito, ¿se puede calmar, por favor? ¿Qué grafiti el cabello? Amigo, ¿cómo vas a ser animal y tener literalmente dos montañas en la espalda para cargar peso? Estamos diciendo quién ganaría si arrancamos a correr de acá hasta las pirámides, que según papá hay más o menos 30 cuadras de acá hasta las pirámides. Y claramente yo dije que Kiara, por un tema no de resistencia, sino por un tema de que no desistiría. Yo ni arrancaría a correr. Así como dicen, preparados, listos ya, yo me quedo acá. Y Bianca arrancaría, haría dos cuadras y diría, no, me harté. Y Kiara seguiría. Bianca, llego primera yo. Pensé que me ibas a bancar vos. Kiara, es obvio que llegas vos primera, boludo. Bianca acaba de contar cómo literalmente en una carrera del colegio, que lo que se ganaba era un premio que decía primer puesto que se compraba fuera de joda en 11, le pisó la cara a una compañera para pasarla. No, no fue para pasarla, estaba caída en el piso. Se cayó delante de mí, yo justo pensé que me iba a frenar para ayudar a... No, pero no des nombre. Estamos teniendo una conversación. No, no. Está tratando de tonta porque a mí me volvió la cabeza. Los caballos son herbívoros. ¿Qué quiere decir? Que comen plantas. Yo entiendo eso. En la naturaleza van a ir y van a comer pasto. Ahora, lo que me vuela la cabeza. Claro, ella dice: si le doy una milanesa, ¿qué pasa? Claro, le pongo un pedazo de carne al caballo enfrente y no se lo come. Pero no entiendo por qué no se lo come. A lo mejor se come las papas fritas porque esas son vegetales. Pero no le gusta. Pero el animal no come eso. O sea, no come eso. Pero, por ejemplo, yo a Koda, todo lo que le pongo enfrente lo come todo. Los perros, primero que son omnívoros porque no. Perdón, a un lobo le pongo un plato de fideo si no se lo come. No, al lobo le pones un plato de fideo y te arranca la carótida. Igual, perdón, me vuela la cabeza que un animal con instinto, animal con hambre, no coma cualquier cosa que tiene enfrente. Yo entiendo que el caballo no va a salir a cazar, pero ahora le pongo la carne enfrente. No tiene colmillos. Ay, chicos, ¿ustedes están seguros de lo que están diciendo? Tienen dientes para cortar. Bueno, está bien, pero huele la carne y no le tienta. ¿Por qué no lo come? ¿No sabe que es comida? ¿Alguien habló alguna vez con un caballo? La mierda es nutritiva también. Y a mí, yo no estás comiendo mierda. Primero que nada, soy humano y tengo cerebro y racionalizo las cosas de una forma distinta a los caballos. Primero. Entonces puedo entender que el pasto no es comida. No me parece muy lógico, la verdad, lo que me están diciendo. Para mí están equivocados. Donde encontremos un caballo, le damos una milanesa. ¿Ven? Estas cosas son importantes enseñarlas en el colegio. Ese colegio de mierda que fuiste que no te enseñó que los caballos no comen milanesas, ¿sí? Yo te entiendo. ¡Koda! Este es Koda. Koda se siente así y le decimos esfinge. A mi tumba. Buenísimo. Esta esfinge la construían al lado de las pirámides porque era la que protegía las pirámides. Y en las pirámides estaban los faraones muertos. Y vieron que ellos como que les daban mucha importancia donde ponían los cuerpos y eso, porque les ponían joyitas, qué sé yo, y tenía que haber alguien que los protegiera a los robos. ¿Me la casas? ¿Me la casaste? Miren, les hago tomas más de cerca. Bueno, y nos acaban de explicar que esta esfinge tiene cuerpo de león, que significa la fuerza, y cara, o sea, cabeza de humano, que significa la sabiduría. Yo les estoy dando una clase de historia completamente gratis. De nada, chicos, de nada. Después, cuando las profesoras de historia me muestran en el colegio, mi mamá va a estar resuelta. Estamos probando cerveza. ¿Con qué lo hacen? Egipcia. Esta cerveza tiene cosas buenas. Hace bien en la sangre y no tiene alcohol. Lo probé recién sin azúcar y no me gustó. Ahora lo voy a probar con azúcar. Ahora va mejor. Es mejor con azúcar. No sé si me gustó o no. No me doy cuenta.
cuenta. Se está empezando a sentir el no haber dormido. Es la 1:34. Yo estoy despierta desde las 2 de la mañana. O sea, hace 11 horas. Nos estamos yendo a comer. Yo normalmente voy a comer. Me muero. Sueño. O sea, imagínense ahora. ¿Qué dijiste? Quiero mayonesa y ketchup. Tenemos arroz. Tenemos todas salsas. Tenemos esto que es como un envuelto de verdura. Está todo muy rico. Literalmente, yo voy a terminar de comer esto y no van a tener forma de llevarme a ningún lado. Escalera mecánica para cruzar el puente. Literalmente es una escalera mecánica eso, boludo. Los amo, re vagos. Los amo.